Ahora, siguiendo el blog que hemos empezado hace poco, vamos a empezar los casos prácticos, que es lo que realmente nos va a hacer entender mejor la cuestión, creo yo. Sí. Le doy el paso a Elena para que nos hable de los casos. Sí, gracias, José Manuel. Es verdad, los casos prácticos precisamente es la clave de todo lo que es la teoría y, de hecho, tú también me lo has dicho y muchos compañeros, Elena, tendrías que escribir un libro. Ahora me he acordado yo de esto y es verdad, estoy en ello, pero yo si escribo el libro o lo llegamos a editar será con casos prácticos. Entonces aquí tengo ya un pequeño trabajo que ya inicié, que lo estoy queriendo continuar, de casos prácticos que no son míos. Yo os voy a leer casos prácticos de personas que se están formando y vemos ya cómo lo practican. Y vamos a ver, pero antes me vais a permitir que José Luis nos va a poner la imagen de la pintora. En esta imagen podemos ver que así como esta mujer, o este hombre, me da igual, esta figura está pintando ese cuadro, podríamos como metáfora usarlo, que es nuestra vida. Nuestra vida se compone de pinceladas, ¿verdad que estáis de acuerdo? De decisiones, como hemos dicho antes, de experiencias, de todo. Entonces, es muy bonito poder decir que, aunque a veces han sido pinceladas duras, pero son pinceladas que van formando nuestra vida. Pero hay que elegir muy bien los colores y los pinceles. Este cuadro que os he puesto, pues en el lugar en el donde está, es muy bonito, ¿no? Pero lo que yo os querría decir, de la misma manera se va construyendo un diálogo. Hay que elegir muy bien los pinceles, es decir, mi actitud para situarme en la escucha, las habilidades y qué tengo yo en mente. Que no es que el otro se desahogue, no, sino ayudarle a pensar, como hemos dicho en la introducción de este tema. Entonces, vamos a ver ahora unas imágenes simplemente en donde vamos a centrarnos, que estamos tratando de personas que están en sufrimiento, ¿no? Vulnerables, en conflicto. Hemos visto tanto un hombre, tanto una mujer, un joven, una familia, y esto os puede a vosotros llevar a distintas situaciones. Quizá muchas veces no sean pues tan graves como lo que quizá la imagen pueda reflejar, pero en otras más sencillas. Y con esto en mente vamos a pasar. Mirad, os voy a leer este caso, que se trata de una mujer de 60 años. Vamos a llamarla Carmen. Cuida de su madre, que tiene 94 años. Hay muchas personas muy mayores que están siendo cuidadas por la familia. Lleva cuidándola desde hace 2 años. Es sorda, la vida que tiene es en la cama y sillón. No, tiene esta Carmen tiene 2 hermanas que viven fuera y 2 hijos mayores. Resulta que vive en el piso de arriba de la casa de su madre, con lo cual todos entendemos pues que vive muy cerca, con lo cual ella es la cuidadora de la madre. Esta señora, Carmen, que no es la paciente, es la cuidadora, también está enferma. Está diagnosticada de cefalea tipo tensional desde hace unos años, que aumenta con estrés y no mejora con ningún tratamiento. Acude a la consulta con ansiedad. Antes nos decía José Manuel, personas con ansiedad. Ansiedad como parte existencial de la vida, no como enfermedad, sino como una situación que me supera. ¿Por qué? Viene corriendo porque ha dejado a su madre sola en casa. Su madre no quiere que se separe de ella. Es decir, aquí vemos todos unos factores culturales que están condicionando a esta persona y le están haciendo tomar unas decisiones. Ahora vamos a ver qué va a ocurrir. Tras varias consultas sobre la cefalea de Carmen y tras haber probado varios medicamentos y habiendo descartado una patología orgánica, nos dice la profesional que presenta este caso, una doctora de atención primaria, dice: intento profundizar mediante el counseling. Es decir, dice ella, en muchas ocasiones, al no haber llegado a la verdadera causa de unos síntomas físicos, perdemos tiempo
Y esto es así. Recursos y energía en intentar resolver un problema que se puede solucionar de forma sencilla. Y esto me vais a permitir, aunque tenemos el caso que ocurre en la consulta de atención primaria, vamos a mirarlo fuera del contexto, en nuestras casas, abrirnos a personas que nos podemos encontrar que nos cuentan algo que les ocurre. Y vamos a ver si vemos la diferencia en la atención. Bien. Llega a la consulta, ahora ya es el diálogo concreto sin inventar. Buenos días, y dice, doctora, yo sigo igual, con el dolor de cabeza. Ya me han hecho el TAC. Yo busco, la doctora busca el informe del TAC y ve que todo es normal. Y le dice, la tomografía de la cabeza es normal. Y ahora ella dice, pues a mí, ¿y cómo lo dice? Levantando la voz y con cansancio. Esto es lo que nosotros nos fijamos, en el qué me dice y cómo me lo dice. Pues a mí, doctora, este dolor no se me pasa. Además, ya no puedo más. Ahora viene el reto. ¿Qué te puede ocurrir a ti? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le dirías? Este es el tema. ¿Qué me dice y qué le digo? Pues nosotros tenemos que aceptar, que hemos hablado que trabajamos con la aceptación, la condición humana. Si ella me dice eso, yo no tengo que decirle, pero mujer, tanto te duele, pero bueno, ya verás, bueno, pues te voy a dar esto, a ver si se te pasa. Vamos a ver si exploramos, que eso también es lo que es el counseling, una exploración de lo que me está diciendo. Y ahora yo le contesto con la respuesta empática. ¿Qué he entendido que me ha dicho? Que está cansada. Me estás diciendo que estás cansada. Porque que me dice, además, ya no puedo más. ¿Qué oigo yo? Pues eso es lo que le tengo que contestar. Eso es coger el pincel adecuado para construir un diálogo. Bien, para que no se alargue, pero es que es importante, si no, no comprendemos quizá, nos pasa desapercibida el por qué esta respuesta. Me estás diciendo que estás cansada, pero nunca diremos, ¿me estás diciendo que estás cansada? Que hacemos un poco esos tonos de voz. No, la respuesta empática acoge, siempre acoge. Siempre acoge al otro, no juzga, no cuestiona, no interpreta, no opina. Y esto es el aprendizaje. Entonces, cuando yo le digo, me estás diciendo que estás cansada, conecto con la persona. Y es cuando ella me dice más. Y me dice, claro, si llevo ya 2 años cuidando de mi madre, noche y día, duermo en su casa, acordaros que estaba arriba, y mi marido también está harto. Mirad ahora lo que dicen. De nuevo, yo tengo, ¿ves qué ocurre? Que Carmen avanza sin haberle preguntado. En counseling nunca hacemos preguntas, no interrogamos. La habilidad está en la respuesta empática. Por eso yo tengo que preguntarme, no tanto qué le digo, y este es el curso que yo os invito, es qué me está diciendo. Ahora, ¿qué le tendría que decir? Pues lo que me ha dicho. Lo que me dices es que tu marido también le está afectando esta situación. Esa es la respuesta. Y ahora ella te dice más. Es que me paso todo el día con mi madre. Duermo en su casa. Que me lo ha dicho antes. Pero ahora añade, llevo 2 años sin dormir con mi marido. Con lo cual ahora, esta cefalea, todo esto, nos podríamos, ya nos va creando un interrogante, ¿podría estar relacionado con el estilo de vida que lleva Carmen? Y por eso el counseling, que es la escucha activa adecuada, nos podría ayudar a todos muchísimo, al que tiene la necesidad y al que le está escuchando, sea profesional o seas marido, que seas hermana o hija o amiga. Bien, vamos a seguir. Ahora ya concretado. Aquí ahora, ¿veis lo que ocurre? Como estamos formándonos, nos viene un poco la manera de hablar antigua, es decir, la cultura de comunicación normal. Y es, ya lo quiero solucionar. ¿Y qué le hace la compañera? ¿Tienes alguna hermana o familiar que pueda ayudarte? Ya busco la solución. Aquí me he ido del modelo. Yo me tengo que mantener en la respuesta empática. Le tendría que haber dicho, ¿qué le tendría que haber dicho? ¿Verdad que estáis ya pensando conmigo? Tendría que haberle dicho,
Entonces, Carmen, lo que me estás diciendo o lo que estás viviendo es que tu vida de matrimonio está desatendida porque tu madre se está alargando el cuidado, ya son 2 años, y tú estás viendo que esto no puede continuar así, que es lo que me ha dicho. Sin embargo, yo me he precipitado. ¿Por qué? Porque estamos todos formados para ayudar. Pero ¿verdad que hemos dicho, José Manuel, que era una relación de ayuda? Sí, pero con una competencia profesional. Es decir, no te precipites, porque verás lo que va a contestar ahora. Y de hecho nos va a manifestar que es un error buscar solución a las cosas. Dice, sí, tengo una hermana, pero mi hermana dice que como yo vivo al lado, que la cuide yo siempre. Ella viene, está una hora, pero es que luego se va a su casa. Con esto que nos está diciendo, que yo he lanzado una solución, pero no es su solución. De momento ella no lo ve así. Con lo cual, si yo hubiera elegido la respuesta empática, que ahora lo va a arreglar la compañera, que es muy bonito, porque ves cómo se da cuenta que no avanza, le dice, entonces Carmen, ¿ves qué bien? Lo hace aquí, yo lo tengo todo, si tuviera una pizarra, pero eso para eso es el curso. En la frase P6 profesional dice, Carmen, llevas desde hace 2 años cuidando a tu madre todos los días y las hermanas creen que debes hacerlo tú y ellas se desentienden. Esa sería en la línea de la frase empática. Pero vemos que en la formación cada uno luego encontráis vuestra propia frase con vuestras palabras. Pero todas son ya empáticas. No es ni consolar, ni, ay, pues sí, mi madre, ahora yo también le podría decir, yo también tengo a mi madre muy mayor, y ahora yo le hablo. Eso se llama solidaridad, no es empatía. Y eso es identificación, que se confunde mucho. No necesitas saber ahora de mí. Y eso lo hacemos mucho en la conversación. Quédate al margen. Escuchar adecuadamente es comprender lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Que las hermanas creen que tiene que hacerlo ella, porque vive cerca. Y ahora dice ella, así es, ¿ves qué bien? Ahora ya, ella, conectamos, así es. Y ahora te dice, incluso si salgo con mi marido a dar un paseo, tengo que llevarme a mi madre. Y esto ya no lo aguanto. ¿Veis qué ocurre? Ella vuelve a hablar de que la relación que está teniendo le supera. Ya la ha llevado unos meses, un año, ha seguido, pero ya le desborda. Que esto es un poco lo que yo os quería decir antes con la ola. Llega un momento en que nos puede desbordar una situación y hay que tomar decisiones. Bien, y entonces dice, ahora aquí la compañera se acuerda que primero es identificar lo que ocurre, ya lo ha identificado. Y ahora es plantearle, ¿veis? Ahora huye de solucionárselo. Y dice, ¿y qué necesitarías, Carmen, para estar mejor? ¿Tú qué necesitarías? Está intentando que piense y mirar su respuesta. Coincide con lo que hemos dicho antes que nos dice Carl Rogers. Todos tenemos capacidad, pero si la tenemos, ¿por qué no la usamos antes? Pues porque nos falta formación. Si Carmen ahora, como persona ciudadana, tuviera la oportunidad de hacer un curso, que es lo que estamos queriendo ofrecer, de este tipo, ella ya sola se haría este planteamiento. ¿Y entonces qué haríamos? No ser tan dependientes, sino más independientes para, en momentos que nosotros tenemos que afrontar, nos pararíamos, nos escucharíamos a nosotros mismos. Yo tengo algún profesional que me ha dicho, me he hecho el caso haciéndome a mí misma, y son muy bonitos, pero dice, si no lo hiciera así, yo me quedaría sin saber qué hacer, en un momento en el que no sé cómo seguir. ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué quiere decir? Que si tú te escuchas. Y veis aquí qué ocurre. A Carmen, cuando yo le he dicho la pregunta, ¿qué necesitarías? Ella contesta, pues yo lo que necesitaría es tener algo de ayuda. Y de repente dice, alguna tarde libre para yo estar en casa o salir con mi marido. Ya está hablando, bien, pero ¿qué ha ocurrido? Que yo ahora tengo que dejarle que piense, es ella la que conoce. Y ahora paso a la tercera fase que hemos dicho antes, los 3 pasos. Ella ya identifica que lo que necesita es tener un tiempo libre. No puede seguir
dedicándose completamente a su madre, que por cultura lo ha tomado así. Quizá pensando, como es mayor, igual fallece, no se quiere sentir culpable, pero todo eso hay que trabajarlo, ¿eh? También trabajamos en el curso lo que es el proceso de morir, cómo lo vivimos, el del otro y el nuestro. Es que esto da mucho para... da mucho. Y entonces la profesional, la doctora, le dice, ¿y cómo lo vas a hacer, Carmen? ¿Cómo? Le pone el plan de actuación. Y mirad lo que dice Carmen. Pues mira, voy a buscar a una chica para que esté con mi madre. O sea, ella que sabe que las hermanas no van a entrar. Por eso yo antes me he precipitado. Mantengámonos en darle la oportunidad al otro de que encuentre su respuesta. Y veréis que es mucho más eficaz y eficiente. Esto es el counseling. Hacer un diálogo eficaz y eficiente. Y entonces dice... ¿Vale? Ahora yo qué tengo que hacer, afirmarle, luego entonces lo tienes claro que vas a buscar, ¿para qué? Para que ella en su mente, ya que lo ha dicho, lo coja, porque si no, no lo cogemos, es decir, yo ahora ya lo he expresado, ya no, yo mi mente lo coge, lo graba, como queráis decirlo, lo afirmo, y entonces dice, entonces tú estás viendo que la solución sería buscar a una chica para que te dé un poco de tiempo libre. Y ahora, entonces, ella dice, esta tarde, fíjate, ahora tocaría preguntarle y cuándo lo vas a hacer, porque el plan de actuación nos marca el cómo, con quién si necesitas ayuda, que no te ves capaz de hacerlo tú sola, y el cuándo, pero sin que tú se lo preguntes, y esto nos demuestra que este modelo, esta estructura, que no os lo he dicho antes, las actitudes son más de Carl Rogers, el psicólogo humanista, y la estructura, la parte sistemática es de este señor, que no os he enseñado los libros, es de Gerard Egan, este otro autor, en el que dice que aparte de las actitudes y las habilidades hay que tener en la mente tres pasos, y eso nos centra y nos ordena. Y entonces ves, sin preguntarle el cuándo, te dice, esta tarde voy a ver si hablo con una chica que conozco. Encima va y ya la conoce. ¿Y por qué no lo había hecho antes? Porque estaba dentro de la ola. Estaba bloqueada, aturdida. Y de ahí viene los dolores de cabeza, la cefalea, han hecho pruebas, se ha tomado medicación, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no es una situación... En este caso, no quiere decir que en otros, a ver, pero hemos de ver si además de la medicación puede haber otros factores que hay que solucionar, ¿verdad? O hay que atender. Y entonces ahora yo le pregunto, ¿y cómo se lo vas a decir a tus hermanas? Yo me he quedado preocupada como profesional, ella no me lo ha dicho, pero para mí es una preocupación. ¿Y cómo se lo vas a decir? Porque ahora tiene que decírselo. Y mirar su respuesta. Les voy a decir que estoy cansada y no aguanto más, que es lo que te ha dicho a ti, que necesito tener tiempo para mí y para mi familia. Mirad qué claro lo dice. Ahora yo qué tengo que hacer, que aquí la profesional no lo ha hecho, pero bueno, no pasa nada, porque esto es un caso, pues es el número 4, que es del final, ha hecho un cambio tremendo, lo que pasa que perfecto, perfecto no está, pero no pasa nada. Ahora qué tendríamos que decirle, luego entonces ya lo tienes claro, dile la frase empática, estás ya decidida y se lo vas a decir tal y como me lo has dicho a mí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo escucho adecuadamente, le ofrezco a la otra persona un espacio donde se refuerza y coge fuerza. Y entonces yo experimento un cambio en la persona. Y a mí mi energía no me la cansa y no me la agota. Fluye y entonces todos al final dicen, ¿ves? Dice aquí la compañera que yo les hago escribir y son súper generosos, dice... En la forma de conducir, dice, la paciente parece aliviada por las expectativas que ahora tiene. Ahí acaba la conversación y ya no me plantea tomar nada para la cefalea. Se le ha olvidado la cefalea y la medicación. La veo más relajada, esto es así, pero es que esto se repite. En la forma de conducir este diálogo, nos dice, me he encontrado relajada, esto es bueno. Para la persona a la que estás escuchando y para ti, porque tú no tomas la responsabilidad, ni asumes la suya, se la das a la persona. Y muy contenta, porque mi paciente se ha ido contenta, tranquila, en paz
y con energía, que es lo que antes he comentado, por haber tomado una decisión y ayudarse a sí misma. Ella sale contenta, la veo bien, y eso me gratifica como profesional. Y de nuevo digo, y como persona, si es que nos ocurriera la misma situación con otra persona que no es entre médico y paciente. Y yo, como profesional, nos cuenta la compañera, he comprobado que puedo hacerlo, porque a veces, claro, todo cambio resulta difícil. Uy, 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 pero si yo estoy acostumbrada a decirles lo que tienen que hacer, y ahora no tengo que decirles lo que tengo que hacer, tengo que escucharles y dejar que ellos digan lo que necesitan hacer. Y entonces dice, lo puedo hacer y quiero seguir progresando en esta nueva forma de ver a la persona que tengo delante sin juzgarla y sin agobiarme de sus agobios. Con lo cual, ¿qué te parece? Muy bueno. ¿Ves? Entonces aquí estamos viendo que ella toma una decisión, seguramente. ¿Esto cuánto tiempo le ha llevado? Pues le ha llevado 10 minutos. Yo lo hago más largo porque os explico y un poco, pero el diálogo son exactamente 10 frases de cada una. Pam, pam, pam. Y así se hace el cuadro, se hace el diálogo. Ahora hay que elegir los pinceles adecuados. Vamos a dejarlo aquí y luego, si quieres, os leo otro. ¿Queréis? O os leo ahora uno, otro más. ¿Cómo queréis? ¿Seguimos? Venga, pues. No quiero tampoco cansaros, pero esto es, esto es vida. Otro caso más. Otro caso más. Ya, vamos más, a ver. Más. Haremos más. Pero lo importante es que la formación pueda realizarse, ¿verdad? Porque así es como uno se enfrenta y practica. Vamos a hacer, por ejemplo, a ver, os voy a poner este, tengo varios, tenemos muchísimos, si les hago hacer 3 a cada uno. Bien, por ejemplo, este, que es sobre el morir, porque como os he hablado también, a veces en el morir nos plantean muchas situaciones. Os voy a leer el caso, a ver qué os parece. Perdona. Esta es una paciente que la llama la enfermera, esto es una enfermera en el hospital, la llama Pilar, es la madre de Pilar, es mayor y está en un proceso final, es decir, está muriendo, está falleciendo, está sedada para que, ya sabéis que hay un momento en el que hay que aceptar que si la persona ya está ya en una situación muy, muy larga, pues para que no sufra, se le puede ir sedando para que tenga una medicación adecuada que le permita descansar y dormir, ¿verdad? Poquito a poco, conforme clínicamente se va viendo, que esto no tiene nada que ver con la eutanasia, lo digo ahora de entrada, ¿no? Para que, pero creo que todos sabemos a lo que nos referimos, es el cuidado paliativo. Bien, entonces aquí dice, esta señora siempre estaba atendida por una cuidadora y es la primera vez que veo a la hija. Entonces, ¿qué ocurre? Que la condición humana, las enfermeras le pasa lo mismo, de repente aparece la hija, el juicio de valor es grande, ahora viene y no ha venido y ¿dónde estaba? Y esto nos pasa mucho en la vida, los juicios de valor nos pueden impedir una buena escucha. Entonces, por eso es comprender a la condición humana. Yo tengo que saber que por algunas razones, pues algunas personas pues no han venido. Y yo no tengo por qué juzgar a nadie, sino lo tengo que aceptar. Y ahora veréis lo que va a ocurrir. Entonces dice, pero yo sé, porque vengo en el turno de la mañana, yo sé que la hija ha estado toda la noche en el hospital. Me encuentro con ella en la puerta de la habitación, en el turno de mañana, y sé que ella ha estado toda la noche sentada fuera de la habitación. ¿Por qué lo sé? Porque cuando llegamos, las compañeras me lo han comentado, pero parece ser que nadie ha sabido intervenir como lo va a hacer esta enfermera. Todas han visto que está fuera, pero ahí se han quedado las cosas. Esta intervención, porque llamamos esa intervención, dura 7 minutos. 7 minutos son 7 minutos, pero es breve. Mirad lo que ocurre. También es al final del curso. Luego es un curso donde la persona, un caso o una intervención donde la persona ya pues, ha tenido unas horas de formación y ya ha cambiado su cultura de comunicación. Bien, la enfermera se acerca a la puerta para atender a su paciente.
y de repente se encuentra con la hija y le hace una pregunta. La pregunta es, tener en mente la imagen que antes hemos puesto de personas que están en situación vulnerable, o quizá vuestra propia experiencia podría haber, también se puede presentar aquí. La pregunta que le hace es, ¿crees que tardará mucho en morirse mi madre? Claro, es una pregunta difícil. Aquí, ¿cómo se contesta? Primero, la compañera enfermera dice, me quedo perpleja, esto es así, porque no te esperas estas preguntas. Puede que ahí haya un juicio de valor. Uy, mira, no ha venido y ahora tiene prisa. Esta es nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo proyecto siempre en el otro mi propia realidad, mis necesidades. No escucho al otro, diríamos, desde el significado de ella. Siempre pongo mi significado. Y este es el aprendizaje. Paremos la mente, que es el mayor obstáculo para la escucha adecuada. Parémoslo, que no nos lleva a nada. Porque yo ahora diría, uy, pues a veces contestan, que no sé si alguien lo habrá oído, o que no quiero, pero esto es así. Bueno, pues cuando Dios quiera. ¿Por qué? Porque entendemos que me hacen una pregunta y nosotros estamos preparados para responder literal. O podemos decir, pues habla con el médico. ¿Has hablado con el médico? Se llama la respuesta de huida. Y ahora ella se quedará mientras que... O sea, es que otras, por ejemplo, pueden contestar, es que no tenemos una bola de cristal. Pues cuando le toque... Hay muchas maneras de responder que responden a la cultura de comunicación. O, no te preocupes, que no sufre. Porque yo entiendo que ella está preocupada porque sufre. Pero ella no está preocupada porque sufre. O sea, yo puedo contestar de mil maneras. Pero todas menos la respuesta empática, que es la adecuada. Porque no nos la han enseñado. Y es la que este curso del counseling me ofrece. La respuesta, mirad lo que dice la compañera. Estás pensando... si estos momentos finales se prolongarán. Fíjate qué respuesta da tan bonita. Porque ella que se ha preguntado, ¿qué me dice Pilar? Pilar me dice si cree que tardará mucho. Pues, ¿qué le tengo yo que decir? Estás pensando si este momento final se va a prolongar mucho. O a lo mejor otras palabras, pero en esa línea. Lo otro no es adecuado. Contestación que dice Pilar. Sí, porque no desearía que se alargara. Aquí, claro, ¿ahora cómo sigues? Claro, pues aquí lo que toca es hacer un poquito de silencio, a ver si la persona, y esas son nuestras habilidades, y no sabemos hacer silencio. Me acuerdo una compañera que hizo el curso, una enfermera, y me decía en un curso, ¿pero cuánto tiempo hay que estar en silencio? Y yo entonces le dije, digo, a ver, y el resto, enseguida, ¿pero cuánto tiempo? Vamos a ver. ¿Pero cuánto tiempo? Es decir, todo lo tenemos muy cronometrado. No se trata si un segundo, dos, tres, cuatro, sino permítele que ella... Y si tú eres capaz de dejarle, verás que ella va a hacer el trabajo. Pero no estamos formados y entonces pensamos que lo tenemos que hacer todos nosotros. Luego no se trata de cuánto tiempo, sino que tú conectes con la persona y te ha dicho... Sí, porque no desearía que se alargara. Porque ahora tú, ¿qué le vas a decir? Entonces me dices que no desearías que se alargara. Esto luego nos reímos en la clase. A ver, la respuesta empática tiene que ir unida a un sentido común muy grande. Hay un momento en que, pues ya, pues el silencio te ayuda, ¿eh? Y entonces al hacer silencio, ¿verdad? En ese momento ella sigue y te dice, ¿crees que está tranquila? Y ahora yo le digo, está sedada, no sufre, si vieras que en algún momento se despertara o algo, tú me avisas. Es decir, en este momento, para ti, claro, es como hija, es importante que esté tranquila. En este momento, bien. Y veis qué ocurre. Como ella ve en ti una actitud, una manera de contestarle, va y te dice más. Y esto es lo que experimentamos. Muchas personas cuando vienen... a nivel personal o en la misma formación, dicen, es que yo no pensaba que iba a decir esto, es que yo ni lo sabía. Es decir, lo que hace la manera de escuchar del counselor es que abre
y facilita. Y entonces la otra persona puede, se siente con seguridad y ofrece lo que no ha ofrecido, porque nadie, diríamos así, se lo ha ganado, porque probablemente haya hecho la misma pregunta durante la noche y le hayan contestado como hemos dicho antes, pues habla con el médico, todo eso que hemos dicho antes para no repetir. Y ahora aquí, mirad lo que ocurre. Como yo ya me voy, porque ya he acabado y la señora está bien, dice, salgo de la habitación y Pilar viene conmigo fuera. Y mirad lo que te dice. Te llamará la atención, mira lo que dice la hija, que esté fuera de la habitación y no junto a ella en estos momentos finales. ¿Qué quiere decir? Que si yo me hubiera adelantado a darle el consejito, porque estamos preparados a decir al otro lo que tiene que hacer, le hubiera dicho, quédate aquí, cógele la mano, siéntate, y yo me hubiera adelantado, porque yo sé que es bueno, pues igual que antes le hemos dicho a la otra, ¿y tu hermana no te ayudaría? Nos adelantamos, no te adelantes, porque puede ser que ese consejito no sea el adecuado. Y ahora vamos a ver que no hubiera sido el adecuado. Por eso ha sido muy inteligente y ha aplicado, según me dice, yo le respondo. Y nada más, y hacemos esto, conectamos con la persona. Bien, y ahora dice, ahora sí, te llamará la atención que esté fuera y no junto a ella. ¿Veis cómo ella sabe lo que hay que hacer? Ella lo sabe. Por lo que dice Carl Rogers, todos tenemos capacidad para saber lo que se necesita. Ahora, otra cosa es que lo pueda hacer. Y ahora le dice la compañera, mirad qué respuesta empática tan buena. Piensas, siempre es lo que tú dices, lo que tú piensas. Piensas que me extraño de que no estás a su lado. Fíjate por dónde ha salido. Claro, porque ella que ha dicho, te llamará la atención que no esté junto a ella. Luego tú lo que piensas es que yo me extraño de que no estés a su lado. Nunca un juicio de valor ni decir mi opinión. Pues sí, porque es que es bueno para tu madre. Nada de consejos, es respuesta empática. Comprender lo que me dice y transmitírselo. Y ahora dice, hago silencio, a ver allá qué hace. Y mirad la respuesta que te da. Sí, eso es lo que pienso. ¿Ves? Pero los monosílabos no solo se quedan ahí, siguen. Esta es la manera que la mente trabaja. Sí, y ahora te dice, es que sabes, soy adoptada. Mi madre siempre me ha dicho que me compró para servirle. No aceptó que me casara. No ha querido conocer a mis hijos. Ahora que se está muriendo, por humanidad vengo a verla. ¿Ves? Entonces aquí estas frases son muy fuertes para oírlas. Son muy fuertes. Tú ahora ahí puedes tener miedo y decir, ¿y ahora qué le digo? Y por miedo no saber qué hacer. Por eso la formación nos capacita para, digamos, entrar en la condición humana, anclarnos ahí y aceptar. Y entonces yo me voy a hacer más fuerte y voy a tener la capacidad de saber en ese momento lo que tengo que responder. Y voy a ser eficaz para atender la necesidad que tiene Pilar. Y en ese momento, ¿yo ahora qué le tendría que decir? Ponte que yo también fuera adoptada. ¿Podría ocurrir? ¿Y ahora qué le diría? Ah, sí, probablemente, que es lo que hacemos. Ah, tú eres adoptada, yo también, fíjate qué casualidad. Ay, ay, y no me digas. Y ahora yo entro a cuestionar, a juzgar, y me meto en su historia en el nombre de... ¿Eso es empatía? No, eso es solidaridad. No se trata de solidaridad, ni de identificarme. Aunque fuera realidad, mantente al margen tu historia. No le ayudo, porque ahora ella no hablará de ella. Ahora me escucharía a mí. ¿Estamos? Ay, fíjate qué casualidad. Y puede ser que ahí se acabara la conversación y no le he ayudado a lo que le tengo que ayudar. Con lo cual, la respuesta tiene que ser la empatía. ¿Eh? O también podría yo decir, fíjate esta mujer, lo que le ha hecho a la hija. Y antes que juzgaba a la hija y tenía pena por la madre, ahora mis emociones, y así es como funciona nuestra mente. Vamos ahora a tener pena por la hija. Y yo digo, mira, esta mujer que la ha estado cuidando con una pena, y ahora resulta que fíjate, no sé si estamos viendo. Cuando partimos mucho de nosotros mismos, de nuestro significado,
vamos, como diríamos, a bandazos, desde las emociones, y no nos ayuda bien, ni ayudamos. Con lo cual, la respuesta empática que nuestra compañera dice es: estás dolida, porque le capta claro cómo te lo está diciendo, con mucho dolor. Estás dolida porque ves que tu madre no te ha dado todo el cariño que merecías. O podrías decirle otras palabras, pero siempre la frase empática. Estás dolida porque no te permitió o no aceptó que tú hicieras tu vida. Estás dolida, tienes dolor. Y entonces, esa es la respuesta empática. No te pongas en sus zapatos. Comprende lo que te está diciendo. Y ahora ella te contesta, sí, estoy dolida. Siempre que hablamos con respuesta empática, ellos contestan con el sí y te dicen más. ¿Por qué? Porque ven que les estamos comprendiendo. Estoy dolida. Y te dicen siempre algo más. Y tengo mucha rabia. ¿Con eso qué quiere decir? Que aparte del dolor, tiene una rabia. Y ahora yo, como en la formación nos tenemos que preparar, sabemos que cuando llega un proceso de morir, hay que despedirse para que luego el duelo sea sano. Y por eso tocamos tantas experiencias diversas de la pérdida del duelo, porque si no queda eso inacabado. Y entonces, aparte de la pérdida de la persona que tienes, es todo lo que puede haber alrededor. Con lo cual, si es en nuestra familia, hemos de saber que hay que saber cómo gestionar todo esto. Y entonces hay que saber. Y entonces, en ese momento, ella, la compañera, en lugar de decirle, pues háblale, o de nuevo darle la solución, que es a donde vamos todos, lo que tiene que hacer, aplica la segunda parte. Ya ha identificado lo que ocurre, ¿verdad? En seis frases. Seis frases. Pam, pam. Lo mismo de antes. Y ahora ya le plantea, ¿y qué necesitarías? Es decir, si estás dolida y tienes mucha rabia, ¿qué necesitarías en estos momentos? Y la pones a pensar, esto es el counseling, y mirad lo que dice Pilar, decirle todo el daño que me ha hecho. Algunos de vosotros os podéis estremecer o decir, madre mía, qué fuerte, pero si la señora muere. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo he atendido por lo menos a 2.000 personas que han fallecido en mi trabajo hospitalario, y os puedo decir que en el momento de morir muchas personas pues no mueren porque tienen alguna cosa pendiente, y entonces no les facilitamos una muerte sana o una muerte en paz, o a veces una muerte con menos dolor o antes, porque no han tenido ellos la fuerza para quizá llamar a la hija a tiempo. Igual piensa, no querrá hablar conmigo, o quizá no tiene, pero tampoco se pueden ir, porque yo esto lo he vivido, no sé, algunos de vosotros tendréis experiencia, porque yo con los profesionales coincidimos que es verdad, los que han tenido esta oportunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos de saber que es tan importante cerrar el ciclo para el que se va como para el que se queda, porque muchas veces los duelos son más difíciles porque no hemos tenido pues ese espacio de podernos hablar por miedo, y muchas veces porque no saber qué hacer, o porque nos planteamos es que no sabe lo que está ocurriendo. A ver, esto ahora no me puedo extender aquí porque esto es el curso, pero toda persona sabe que se está sintiendo muy débil, que esto es diferente. Otra cosa es que lo comunique. Hay muchos que sí que te lo dicen, me estoy muriendo, o te dirán, no me estoy muriendo, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué me está diciendo? Que ve que se está muriendo. Es decir, que ve que tiene menos energía y hay una experiencia. Entonces, esto los que hemos tratado la muerte de cerca, pues no es para asustarse, pero sí que hay que saber que hay una conciencia clara de pérdida, de debilidad y de despedida. Y de hecho hay personas que sabéis que algunas, cuando tienen a la familia que están esperando, pues fallecerán, y otros es al revés, cuando se han ido. ¿Por qué? Porque o no pueden con el familiar, porque les es muy duro, y en cuanto a lo mejor una persona se va un momentito, perdona, de la habitación o tomar un café, en ese momento se van, porque les es muy duro. O otras veces no les dejamos ir en el nombre del amor. Todo esto, claro, es que el counseling abarca mucho. Es la comunicación, pero adaptada a procesos de vida,
todo lo que la vida implica, ¿verdad? Entonces, volvamos al caso, ¿me permitís? Entonces aquí, ¿qué necesitarías en estos momentos? Cuando dice decirle todo el daño que me ha hecho y que no se muriera sin reconocerlo y pedirme perdón. Esta es su necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la paciente, de la madre? Desconocemos porque ya no habla, hemos llegado muy tarde. Y esta sería la formación de la prevención que dices, José Manuel. Si a tiempo tuviéramos más formación, quizá tendríamos, pero siempre si la persona lo decide así, porque igual la madre no lo hubiera decidido así. Aquí la libertad, pero al menos saber que esto puede ser bueno para todos. Entonces aquí, cuando dice esto, yo ahora, ¿qué le contesto? Le contesto, mira, ella ahora está sedada, no sabemos hasta qué punto puede conectar y comprender, es decir, escucharte. Claro, ahora yo aplico a ella la necesidad del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay un alargamiento en el morir, lo vamos entendiendo a que hay algo que le está impidiendo descansar, vamos a decirlo así. Y entonces es un riesgo. No tenemos garantía en esta persona en concreto, pero la vamos a tener por lo que va a ocurrir ahora en una línea, lo vamos a saber. Y esto nos da, como diríamos, no es una investigación científica, pero nos está diciendo, cuidado, que una intervención adecuada tiene un resultado totalmente diferente. ¿Por qué lo digo? Porque ahora dice, no sabemos hasta qué punto, bien. Y entonces dice, sí, dice la Pilar, la hija, es posible que me pudiera escuchar. Y aquí se acaba la intervención. Al día siguiente, en una línea, nos dice la compañera, que le toca de nuevo, afortunadamente, el turno de mañana, y se acerca a Pilar y le dice, hablé con ella, no sé si se habrá enterado de algo. Yo me he quitado un peso de encima y la he perdonado. Mirad lo que dice, que antes no lo ha dicho. Lo que ha dicho es, no quiero, quiero que sepa el daño que me ha hecho, que no se muera sin reconocerlo y que me pida perdón. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando esta hija comienza a hablarle, es decir, ha sido capaz de acercarse a la madre, de decirle a la madre, mamá, yo estoy aquí, he venido a verte, que no había hecho esto anteriormente, y ha sido capaz de hablar en ese diálogo, es decir, en ese cuadro que está pintando, ha sido capaz de llegar y dar un paso gigante, es decir, no tanto que tú me perdones, sino yo te perdono. Y esto solo es posible por la intervención que ha hecho esta compañera con escucha activa, aplicando el counseling. Pero lo interesante que me refería yo, aparte de lo que estamos viendo, es que por la tarde esta señora fallece. No sabemos si es porque clínicamente, que es muy probable, ya estaba su condición física para morir, pero sabemos, y eso es así, que hay personas que tienen el proceso físico, se deterioran muchísimo, un desgaste muy grande, y es porque realmente no están preparadas todavía para ir, o no lo han aceptado el irse, o bien porque falta, pues quizá una situación como esta. Entonces, porque yo lo he vivido con personas, a lo mejor os contaría, ¿no? De llegar la hija, decirle, papá, yo te perdono, pero yo ver a este paciente, no lo conocía yo cuando estaba en el hospital, y este paciente, muy, muy deteriorado, estaban los hermanos de él, la cuñada, y yo decirle, ¿tiene algún otro familiar? Porque por algo esta persona no llega a descansar, no se va. Tiene tres hijos, pero no se hablan, y entonces ahí decirle, pues hay una que igual querría venir, pero no ha con... Pues dígale que es el momento que lo decida. Decide venir a los 20 minutos, yo vuelvo a media hora, y cuando llego me dice, ha sido decirle, papá, yo te perdono, cogerle y morir. Y luego decirme, claro, son casos muy extremos, pero nos está confirmando, cuidado, que pueden ser casos extremos o casos más sencillos de querer oír la voz de un hijo o de la persona a la que quieres. El caso es, había habido una violación hacia
esta hija, otra hija, os lo digo con toda la confianza, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que si la persona no se ha podido morir, es porque está necesitado de cerrar su ciclo. No ha sido capaz de pedir perdón verbalmente ni llamar a las hijas, pero hasta que no ha oído yo te perdono, no se ha ido. Con lo cual no vamos, pero esto nos hace reflexionar muchísimo si en la prevención podríamos morir, ahora ya me refiero al morir mejor, antes, con menos sufrimiento, con mejor acompañados y de acuerdo siempre a lo que cada persona necesita. Y con esto vamos a cerrar ya esta intervención de la compañera, a la cual agradezco muchísimo lo que nos ha ofrecido, porque yo creo que así se entiende mejor lo que es el counseling, ¿verdad? Gracias.